Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de Domingos con Juan G. y Cía. Hoy con una edición muy especial porque tenemos invitados varios. Hoy de nuevo Juan G., Domingos con Juan G. y Cía. En este caso es el amigo Konamito, John Hatzik y Retroabuelo. Así que hoy vamos a hablar de la MSXD, más concretamente de los títulos aparecidos en 2015 y en 2017. 2015 unos poquitos, pero lo que llevamos a 2017 son bastantes. Por otro lado, recordaros que y recomendaros que en el canal de José Konamito los viernes está haciendo el hombre MSX Dev antiguas de juegos de aparecidos en competiciones antiguas, y la verdad es que pues el hombre se lo está currando y la verdad es que es bastante interesante que le echéis un ojo los viernes por la noche. Así que vamos por orden a ir saludando a todos. Konamito, bienvenido, que hacía tiempo que no venías por aquí, muchas gracias y un placer. Nada, un saludo, Juanje, Retroabuelo, John, gracias por invitarme a este programa, y es un placer como siempre acompañarte en este tiempo y hablar sobre todo del MSX, y eso es todavía más gratificante si cabe. Sí, señor. Decirle a la gente que vamos a entrevistar también a John Hassing, pero que, claro, el hombre pues habla inglés, y entre Konamito y yo, si queréis preguntarle algo a lo largo del evento, podréis hacerlo, pero tenéis que entender que Konamito y yo iremos traduciendo aquellas cosas que él diga o que nos parezcan realmente interesantes. John Hassing, good evening. Thank you for joining us live tonight. Hi, good evening. Thanks for inviting me. Thank you, sir. We will hope speak about the MSX as well, about the games, and hope you have a good evening with us and with my subscribers. Okay? Yeah, probably. Of course. Retroabuelo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Pueden a John. Ya que hablo en irlandés, pues hasta puedo hacer algo. Y nada, gracias por la invitación. Sí, hombre, sí, vamos a hablar de MSX y vienes otro día a hablar de otras cosas, pues cuando hablamos de MSX tienes que estar aquí también, evidentemente. Vamos a saludar a la gente del chat y empezamos a meternos en harina. Muy buenas noches para José García Sánchez, JQ Gamer, Gustavo del Toro, Lucas Rodríguez, Víctor Mingo Rubio, Javier Armijo, DV Reto, Randan MSX, Pablo Riva, Pepe Pótamo, que ya sé quién es, un saludo José, Sandía Machín, Alejandro, SM Sevilla, Eduardo Manteca, Juan Piz Belmonte, Briefer, Francisco Luis, Playtower, Jesús Algo, Lourien, el amigo Flunky, Randa MSX, por supuesto, Guindaco también ahí atento, Fitpil, Fugazi, en fin, todos los que estamos aquí, Jod00, JD00, en fin, pues a todos los que estáis, buenas noches, bienvenidos. Konamito, vamos a empezar de cero. ¿Qué es la MSX Dev? Bueno, pues la MSX Dev es un concurso que nació de la cabeza de Edu Rossi, Eduardo Rossi, en el año 2003, un concurso de desarrollo de videojuegos para MSX. Nació simplemente como un acicate, una manera de animar a la gente a que desempolvaran sus conocimientos de programación y se animaran a crear videojuegos para los MSX de primera generación, obviando todo tipo de ampliaciones, de segundas generaciones, etcétera, y haciendo juegos sencillitos y que funcionaran en cualquier MSX. O sea, para entendernos, juegos para MSX1, ¿no? Para aquellos que somos menos conocedores de la máquina y del sistema. Sí, efectivamente, juegos MSX1 que funcionen, como digo, en cualquier MSX pelado, por decirlo así, que no necesitan ningún tipo de ampliación, ni necesitan tampoco funcionar en un MSX de segunda generación o superiores. Bueno, acabo de decir que los viernes tienes directos en los que ves MSX anteriores. ¿Cuándo fue la primera, Konamito? ¿Cuándo fue la primera competición de estas características que se realizó? ¿En qué año? En 2003. Como dije antes, la MSX Dev de 2003 fue la primera MSX Dev, y quizás pasó un poco desapercibida para lo que es el conocimiento general, pero fue la semilla que hizo que el concurso se estabilizara y llegara a ser lo que es hoy en día. Bueno, lo que ha sido durante estos años. Estamos ya, pues, como digo, en MSX del 2017, pues son, y solo un año, ha habido un año que no se celebró, pues estamos hablando de 14 años, 13 años en este caso, 13 ediciones de MSX del, si no me falla la memoria. Saludar a Fernando García, Tomás Peñalbert, saludar a Tomás Peñalbert, ya lo he dicho, Respergu, Rubeke, Roy Malder, Elemi Fernández, Tranqui Tronquista, Alstair Brown, good evening to everyone. Voy a hacerle, si os parece, una pregunta a John. John,
What is your history with the microcomputers? Did you ever start with an MSX, or do you take an Amstrad CPC, Commodore 64? What is your the beginning of you in the microcomputing? Well, it was actually MSX which I started with, because I was lucky that my dad was a big fan of the system from the beginning. Mm-hmm. So, like in 1984. About 1985, I was like 4 or 5 years old, and my dad bought his first MSX, like a Philips MSX 1, mm-hmm. because that company Philips, you know, from the lighting bulbs and stuff, they also produced a lot of MSX machines, and mm-hmm. it was very popular in the Netherlands, mm-hmm. in my home country. So I literally grew up with it. Mm-hmm. So the MSX was the most popular system on Netherlands, or do you have friends in the 80s with the same computer, with the Spectrum, with anything else? Well, actually, I have never since shortly ago, I had never seen an actual Spectrum in real life. Uh-huh. When I was young, the most popular platforms for home computing were actually the Commodore 64 and MSX, and both of them were used at schools to give lessons for maths and spelling and stuff, and geography. I've seen some different schools, because I've moved a lot in my life for location when I was young, and so I've seen a lot of different schools, and either they were using MSX to teach, or they were using the Commodore. So there were they were both equally popular, I would say. Ajá. Resumiendo, chicos, a los que no os enteráis mucho del inglés, deciros que sobre el 84-85 John empezó con el MSX. También le he preguntado, como computadora original, también le he preguntado si había otros ordenadores. Me ha dicho que básicamente que los ordenadores más populares, al menos ahí en Holanda, eran Commodore y MSX, y le voy a seguir preguntando cosas. Si alguien no se entera, pues nos tiene a Conamito y a mí, por si queréis decir, oye, pues yo de esto no me he enterado. John, one thing is to have MSX as a player, as a gamer, no. But the other thing is to start with the developer, making music, making games. When do you have that curiosity in order to make your own games? I tried early, but didn't really succeed in anything. I was trying to make music in using MML. Uh-huh. You probably know it. Yeah. In a music macro language, and I tried it a lot, and I also tried to make games. And in the first efforts, of course, there became nothing of it. Mm-hmm. But then in 1994, around that time, I got in contact with some guys who needed like music, mm-hmm. and they said to me, "We can't use your music," and my music was just getting a bit reasonable, a bit listenable in MML, and I said, "We can't use this for our productions. Uh-huh. You need to use a tracker program." Mm-hmm. So they showed me Moonblaster 1.4. which is very known, I guess, for the FMPEG and for the music module. And then I started to use a Moonblaster. Mm-hmm. And that's how I started to make stuff for the scene, for disc magazines and for games. Yeah. Uh-huh. And apart from the MSX, do you have any contact as a gamer or as a musician with the any 16 machine bits, like the Commodore Amiga, Atari ST? Well, I did know some people who owned Amiga, for instance, so I did play games on it and so stuff, but I didn't at that time, I didn't actually know anyone that made like demos or uh-huh. games or music for it. Mm-hmm. I've seen some mod programs, of course, but I didn't know people who were in that scene, mm-hmm. and I wasn't really looking at PC demos or anything as well. So mm-hmm. no.
No. Ok, Konamito, siempre se ha dicho, siempre hemos tenido, al menos yo, aparte de que no conozco bien la plataforma y tal, de que para MSX, dentro de lo que hoy se conoce como juegos nuevos Homebrew, hay menos cosas. Tú y Retroabuelo, una pregunta para los dos, también se la haré a John después, ¿cómo veis este asunto? ¿Realmente hay tan poca producción de juegos nuevos de Homebrew para MSX como esa percepción que tenemos? Pues, hombre, yo creo que a día de hoy hay homebrew bastante, el homebrew está bastante activo, hay bastante desarrollo. Lo que pasa, claro, si lo queremos comparar con otras escenas como la del Commodore, por ejemplo, es imposible, porque la escena homebrew de Commodore es bestial, y ya no solo a nivel de un solo país, un solo continente, sino que abarca prácticamente todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero yo como usuario y aficionado al MSX sí que veo que en mi opinión, creo que el homebrew MSX es bastante bastante importante y bastante potente. Pero ya digo, depende con lo que lo compares. Si lo comparas con el de Commodore o con el de Spectrum, pues claro, se queda la saga. Por el conocimiento de la plataforma, por la implantación de la plataforma en el mundo, pero creo que como usuarios de MSX podemos sentirnos satisfechos con lo que se está haciendo ahora. Se podría hacer más también, pero pensemos que hace 14 años digamos que el homebrew estaba prácticamente parado. Después de la muerte comercial del MSX, uh-huh, fueron precisamente los holandeses, como estaba explicando John, los holandeses fueron los que tomaron el relevo y empezaron a sacar cositas para desarrollo homebrew para MSX con bastante éxito. Pero luego hubo un parón y no fue, en mi opinión, no fue sino hasta el revival del MSX en 2001-2002, cuando comenzó otra vez a moverse la cosa, y gracias a la MSX Dev, entre otras cosas, pues se ha animado el tema, y a día de hoy pues digo que el homebrew pues se está viendo desarrollos tanto en formato digital, como también incluso algunos llegan a distribuirse en formato físico, cartucho. ¿Tu opinión, Joaquín, al respecto? ¿La misma que Andrés, más o menos? Sí, bueno, más o menos. Yo he visto, sí que he visto un bajón respecto a lo que es el homebrew, pero en lanzamientos, lo único que sí que son de mayor calidad, lo que va saliendo está así mucho más trabajado. En los grandes lanzamientos está mucho más trabajado que a lo mejor hace 6-7 años atrás. Pero sí que he notado, hombre, cierto bajón en ese sentido, pero también hay mucho lanzamiento en hardware que está sacando para MSX, y claro, sí que se va moviendo en España, en Holanda, sí que se va moviendo, pero sí que yo he notado, por lo menos por mi parte, yo sí he notado un pequeño bajón en cuanto a lanzamientos, pero es como lo que digo, muchos de los lanzamientos que están saliendo ahora son de mayor calidad que de hace a lo mejor 6, 7, 8 años. Mm-hmm. Le voy a preguntar a John lo mismo. John, the question I have to you in yeah. the same as Konamito and Joaquín is, what is your feeling about the new games, the new production, and at present about the microcomputers, in this case about the MSX, the Homebrew, mm-hmm, the new games, what is your feeling about? There are too many people working on it, there are not so many. You mean of this year? This year or the 5 years ago from now? Well, I'm actually very satisfied and impressed with it. I believe that at least three of this year's entries are also being produced for cartridge. Mm-hmm. I think those are all great games, mm-hmm, in their own right. If I would have something, well, not negative, but some side note to say, I would like to see more MSX2 entries next uh-huh. year. That's all. But I have nothing to complain about the classic edition entries. Mm-hmm. They're all great. I really enjoyed playing them all. And I got nothing to complain, actually. No, I'm very impressed, and I hope everyone else is too. They all did a great job.
Okay, there are too many people in chat asking about who are you, about who's the guest speaking in English tonight. Can you tell us about your productions for any kind of games, MSX, about the games you're working on it? Well, at the moment I'm finishing the soundtrack for Kai Magazine's new game. Uh-huh. It's like a fantasy beat 'em up. It looks like a Golden Axe and that kind of game, uh-huh. But it has more RPG elements. It's for the graphics 9000, mm-hmm. So that could narrow down the potential users a bit. But we are also working and looking at an MSX2 version in the very near future. Mm-hmm. That game is practically finished. He's just waiting for my music. If I'm allowed to send a link, if people would like to know like a little bit of the stuff I did, mm-hmm. I could in the chat right now share a link. Mm-hmm. Yes, you can, no problem. It's from the MSX Resource Center wiki. Uh-huh. Here it is. It's a little. Maybe if the chat cannot allow you could send pass to me in the Skype chat, and I will make it, yeah, as well for the chat on the YouTube screen. Yeah, I see. I'm not allowed to link it. No problem. You can. I'm sending it. Yes. Send it to me. I got it. Okay. Yeah. Okay. Another question before we start to play games and to speak about, yeah, them. And maybe you know, in Spain we have too many events and retro events in different cities like Barcelona, like Madrid. Is the same thing in Netherlands? Do you have meetings of users about the retro computer? Well, it used to be more in the 90s, of course, but that's, I guess, you already guessed that. I think the most well-known and the biggest at this moment is the fair in Nijmegen, uh-huh, which is also always at the beginning of each year. And there's also groups like MSX Marienberg, mm-hmm, and there's like also meetings throughout the country. I think Marienberg is meeting like every 2 or 3 months. Mm-hmm. But the biggest thing that everyone goes to every year now, that's Nijmegen. Okay. I don't think we have focused on MSX or retro stuff. I think it's much more in Spain. Yes. We have too many every year in every different places, and I think this is very good. Too many. Bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? De que quizás en Holanda, ya lo está poniendo ahí con Amito, no hay tantos eventos retro anuales como puede haber aquí en España, que le llama mucho a él la atención. Y la verdad es que me sorprende, ¿no? Que en ciudades europeas, no hablamos solo del MSX, ¿no? Sino de más sistemas, que en los 90 quizás sí que había realmente un movimiento, pero ahora no. Bueno, con Amito vamos a empezar a ver los juegos, los comentaremos los tres. En este caso, el primer juego del 2015 se llama BitLogic, y háblanos un poquito de él, su creador, tanto tú como Joaquín y yo. Venga, vamos a echarle una partida, porque este juego me ha gustado mucho. Vale, pues, ¿quién habla, yo o no, cualquiera de los dos, me da igual, venga. Venga, Retroabuelo, lánzate tú, hombre. Bueno, hombre, yo de creadores, quién lo creó y todo esto, ya soy Logic, el grupo que lo creó, poco puedo decir. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy más jugón otra cosa en ese sentido, lo siento. De Pets Mode. Sí. Jam, que son de Barcelona. Ya está. Tú los conoces, ¿ves? No, el juego estaba muy chulo, en el sentido de que tiene una pequeña limitación que va acorde con el juego, que es no hay salto. Entonces, tú tienes que hacer los recorridos con esa limitación que te obliga al juego. Tienes disparos infinitos, tienes que recoger unos chips por la pantalla que están diseminados muy puñeteramente. El juego tiene unos pequeños laberintos que te hace trabajarte un poquito en ese sentido los recorridos, cuáles pueden ser más óptimos para perder más energía, porque hay puntos que sí que te da
los enemigos, si tienes una barra de energía, tienes que recoger un número determinado de chips para pasar de fase. Y hombre, el juego está muy, pero que muy bien. Todo lo que es el desarrollo del juego, que por lo menos para mí, yo lo que lo he probado, jugado y que no bastante, me ha parecido un gran juego. Ahora, Coromito, te toca el apartado técnico a ti, que tú nos conoces mejor. No, quería comentar una cosilla como curiosidad. En este juego, una de las cosas que hubo gente que se quejó fue de que no se pudiera saltar, porque si os fijáis, en el juego el personaje no salta. Y precisamente está hecho así, está hecho adrede de que el personaje no salte, para porque la jugabilidad del juego o la manera en la que fue concebido el juego es esa, que el personaje no salte. ¿Para qué? Pues para que nosotros como jugadores tengamos que planear y pensar por dónde tenemos que ir, qué camino seguir para recoger las piezas que nos hacen falta. Y coincido con Retro Blood, que es un juego bastante chulo, técnicamente muy muy elaborado, y aparte, bueno, pues esta gente de Pets Mod, de Yankee, le puso mucho empeño, él y su equipo, en lograr que este juego saliera adelante. Fue el ganador de la MSX Dev 2015 y creo pues que tenía capacidades o características para hacerlo. Yo lo he jugado menos que Retrovuelo, la verdad es que lo he jugado menos, y una de las cosas que también me llamó la atención cuando vi la edición física, que tardé pues bastante en adquirirla, es que es el primer cartucho MSX que viene con LEDs. Algunos me han comentado, a ver, es que eso es una bobería, porque los LEDs y tal, eso es una chorrada, eso cualquiera lo puede hacer. Bueno, cualquiera lo puede hacer, pero nadie lo hizo hasta que salió este juego. Y no solo los LEDs se iluminan aleatoriamente, sino que reaccionan conforme a lo que está ocurriendo en pantalla. Por ejemplo, cuando están hablando los personajes, los LEDs cambian de color y se mueven al ritmo de los labios del personaje que habla. Se ponen de color verde. Es un añadido bastante interesante a la edición física, porque este juego aparte fue publicado posteriormente por Matra en formato fabricado por Matra en formato físico. Bueno, es una limitación que te quejan, hombre, y eso que no puedes saltar, sé que es una limitación, pero el juego como está es un punto diferente. Está inventado así, si le ponemos salto, claro, sería más fácil, pero ya no es ya no sería el Bing Logic, ya sería otra idea que no está concebida por el creador. Yo no lo veo, el haberle añadido salto no me parece que sea algo grave. Creo que el juego se juega bastante bien, es bastante divertido y sobre todo plantea muchos retos al jugador, por lo que decía antes, ¿no? Porque tienes que planear qué camino seguir en los laberintos para conseguir las piezas. A mí me parece súper original el que no puedas saltar y tengas que buscar el camino, la manera de llegar a según qué ítems, ¿eh? Yo creo que la gracia del juego está ahí. Pues esa tarjetita tienes que cogerla, ¿eh? Sí, pero tengo que saltar desde arriba, porque aquí por la escalera no puedo. Ah, eso sí. Os he compartido la pantalla, ¿eh? Os he compartido la pantalla, ¿vale? La veo aquí. John, what do you think about the music of the present game? Well, this game is very, it's unusual and pretty unconventional as what would make like generic music for a game. It's not something that you would like immediately whistle along, if you know what I mean. Mm-hmm. It does fit the atmosphere really well. And I think that's most important, that it fits with the atmosphere that the game is conveying. So it's not at first it may be hard to get into. Mm-hmm. If you like expect really retro game sounds. But in the end, it works really well with the game itself, I thought. Yeah, because when you see this type of game, you expect the classical platform one, but it's not. Because you can jump, because you can jump, that is the clue of the game, right? Yeah, I guess. Yeah. What type of games do you prefer, John? Platform ones, arcade? I think most. I like shoot 'em ups, of course. I like RPGs.
mm-hmm. both turn-based, and I really like action RPGs. Mm-hmm. Like the East series, you know, and Xoc and stuff. Mostly shooters and RPGs, and also I like platform games and like adventure games, like the one like BitLogic, the one that showed now. I like it. Mm-hmm. It's hard to tell what kind of games I don't like. I don't really like the strategy games, for mm-hmm. instance. so maybe a more easy question is what I don't like so much. That's a shorter answer. Sí, que no se preocupe la gente que le pondremos subtítulos a este vídeo una vez que acabe el evento, ¿vale? Normalmente ya sabéis que cuando traigo a alguien que... O sea, cuando viene alguien al canal que habla en inglés, normalmente lo que se hace es hacerlo no en directo, sino que después se le añaden subtítulos, ¿no? Como Simon Phipp y ese tipo de cosas. Bueno, si queréis pasamos al siguiente, ¿no? Porque veo que la gente le ha molado mucho el juego. Ahora tengo que dar una vuelta severa para volver a donde tenía que estar antes. Si os parece, pues pasamos al siguiente, ¿no? Este me he leído en el chat, yo lo desconozco, así que aprovecho que estáis vosotros aquí, que este fue el que ganó el 2015, ¿correcto? Sí, pues el ganador. Yo creo que, bueno, tampoco, lo malo del 2015 fueron que salieron tan pocos juegos y fue merecido el ganador, porque creo que es muy bueno, muy bueno. De los cuatro que salieron, pues con diferencia era el mejor. O sea, no había, por decirlo así, mucha discusión, porque tampoco había muchos juegos presentados, ¿no? Sí, pero bueno, si por ejemplo lo comparamos con lo que tenemos este año, que hay juegos más interesantes, pues BitLogic, para mí, en mi opinión, sería uno de los candidatos a ganar el concurso. O sea que con esto quiero decir que calidad tiene y calidad le sobra. Sí, la verdad es que sí. Bueno, está si sigo por aquí, pasaré de fase. Lo considero un imprescindible del homebrew. O sea, para mí es un imprescindible tener en la juegoteca de MSX, y los que no lo conozcáis, pues os animo a probarlo porque está disponible en la web de la MSXer de manera gratuita. Todos los juegos que vamos a ver. Exactamente, hoy, eso era importante recalcarlo para nuestros amigos, que todos los juegos pues serán de libre, los tienen disponibles en la web, ¿verdad, José? Sí. Todo, como decía, todos los juegos son gratuitos, se pueden descargar de manera gratuita desde la página web, e incluso algunos juegos pues vienen con extras, algunos traen la pegatina para el cartucho, manuales en formato PDF, etcétera. O sea que es interesante, si os gustan los juegos, pasaros por la página de la MSXD y los podéis probar sin ningún problema. Bien, pues vamos a pasar a Bubble World, ¿vale? Un juego que tiene una pinta bastante sencillita, pero una vez que le coge el puntito, pues puede tener su grado adicional. Hombre, está por ahí a Kaoni, saludar también a Mamedro Videojuegos, saludar también a Javi Ortiz, que lleva ahí un rato, porque me perdone, pero hoy no solo estoy multitarea, sino que también estoy en multilenguaje, y entonces, pues claro, pues cuesta un poquito, pero vamos, que si alguien quiere preguntar lo mismo que habéis preguntado a John, si tiene algún otro asunto, como contestante que tenía para 3DS, pues, o cuáles son sus próximos proyectos, pues lo podéis preguntar, que sin duda él pues os va a responder, ¿de acuerdo? Bueno, este juego, una pregunta que tengo yo, ¿este juego está hecho en Basic? Sí. Vale. Bueno, pues háblanos un poquito de él mientras que yo hago lo mío, que es manquear, y manquear, y manquear. Bueno, pues estamos en este juego, el Bubble World. De hecho salió una segunda parte a posteriori, y es un juego, como vamos a ver, un juego bastante bastante sencillito, tipo laberinto, pero que es bastante, a pesar de ser sencillo, a la vez es muy divertido. A mí lo que me vuelve loco son las pelotitas todo el rato cayendo del pantalla. Pero de eso se trata el juego, de evitar las pelotitas y intentar conseguir todas las pilas o las montañas de oro que hay en el laberinto. ¿Puedes recordar con esta escalerita un pelín a Lord Runner? Sí, y el machanguito, el muñequito tan pequeño también recuerda mucho a los Lord Runner, al Rise Out que salió para MSX, sí, a ese tipo de juegos. Pero ya digo que el movimiento de las pelotas muchas veces no se puede prever y hace que el juego a veces sea complicado. Bueno, por si la gente lo pregunta, ¡ay, no, mierda!
Si la gente lo pregunta, nosotros podemos con el botón de disparo realizar, bueno, ahora os voy a enseñar la otra característica que tiene el juego. Nosotros podemos fabricar, por decirlo así, tantas escaleras como creamos oportuno, ¿eh? No tenemos un límite, y habrá veces en las que si nos quedemos atascados o tenemos pánico, apretando el segundo botón, de manera totalmente aleatoria, como veis, cambiamos de ubicación, ¿vale? O sea, a lo mejor os va a caer una pelota o tal, que es lo que tenía que haber hecho yo antes, pues me traslado, me teleporto, aún no se sabe dónde, ¿vale? Pero antes, cuando me estaba cayendo hacia abajo, le hubiera dado a ese botón, seguramente pues me habría salvado de la quema. Un juego bastante sencillo, bastante adictivo. ¿Y qué te parece, Joaquín? Me gusta, o sea, estamos comparando gráficamente con BitLogic, pero es un juego de estos de echarlo 5 minutillos, sin complicaciones, ni siquiera tener que pensar, siempre tienes que ir detrás de las montañitas de oro que tienes que coger y punto. Y ya con el teletransporte también, después puedes montar cada una con las pelotitas, que según el teletransporte pues eliminas ciertos ladrillos, pues entonces ya ahí puede caer una lluvia encima que no veas. Tiene su punto, es un juego muy divertido y es típico de partida rápida. Sí. Es un juego para echar unas partiditas y pasarlo bien. Como dice Joaquín, comparado con el que hemos visto antes, con BitLogic, pues lógicamente no tiene nada que hacer, pero es un juego que, a pesar de su sencillez, como digo, y también lo repito ahora, es bastante, bastante divertido. Y aunque pueda parecer sencillo el tema de esquivar las pelotitas, las bolitas que caen del cielo, una vez metidos en harina no es tan fácil, sino que se lo digan a Juanje. Así es. John, I have one question for you from one friend of the chat. In order to explain us, what type of tools do you use when you make music in MSX, PC, and Nintendo DS? What type of tracker or tool synthesizer do you use in order to make your own music for the games? Right. Concerning MSX, if it's like PSG only soundtrack, I use Vortex Tracker 2. Uh-huh. I would recommend that. By the way, if you want to make a Spectrum music, it works for that also. Mm-hmm. It's if you only need a PSG, you can even use two PSGs together with it. Mm-hmm. If I have to make MB stereo music, like MSX music and MSX audio together, if you know what I mean. Mm-hmm. There's really only one choice still, and that's Moonblaster 1.4. Uh-huh. Same at the moment for OPL 4 sound, like the Moon sound, you know, and the Dolce Re stuff. Uh-huh. Of course, me and Yui or Richard, we developed a new tracker, the Trilo tracker. Mm-hmm. And it's meant to make music for STC and PSG. Mm-hmm. And also for FMPEG and PSD together. So most of the stuff on my channel, for instance, like the arrangements of music for other games, I use that. Mm-hmm. Also, the zombie incident for the Nintendo 3DS, it was meant to look and sound retro because, of course, it's a reworking of an MSX game. Mm-hmm. So we just settled with OPL, with FMPEG music and PSG. So for that soundtrack, I just used a Trilo tracker for FM, our tracker, and I just recorded it, the music, the results, and that was used in the game. Mm-hmm. So the zombie incident, the Nintendo 3DS version, it's actually MSX sounds you're hearing in the game, the music, at least. Yeah. Okay, so we are going to the next one. This is a Spanish one, John, from Relevo Games. What do you think about the Spanish homebrew development about the microcomputing, Relevo, Chronosoft, and too many people in Spain making homebrew? What do you think about that movement at present? I don't really understand the question. About the new games, Spanish games from Spanish people, like this one that we are going to see now, the Relevo. What do you think about the Spanish developers, about the microcomputing, about the MSX, about the Commodore, about the Amstrad CPC? Do you know any
any developers of Spain, the new games of Spain, have you any size of you they are in, what your point of view they are in Netherlands from the things we make in Spanish? Well, I know, of course, the older Spanish games. I played them when I was young, you know, for my Imagine Dynamic and stuff, of course, you know. The newer games, like the one that I'm seeing now, like from Relevo, the Ninja Savior, and, well, they're always guaranteed quality. Some of the Spanish games, actually, like, for instance, the games of Guy Magazine, they were actually in the 90s, they were highly regarded in the Netherlands, and they were taken as kind of like an example, like this you can do with MSX, and we should try to reach this level. So I can assure you that in the Netherlands, not only by me but by most people, that the Spanish developments were always followed with a very close eye and with a lot of admiration. Like how many stuff is coming from there and how much quality stuff, you know. So yeah, I've always been very impressed by the motivation and the frequency of and the quality of things coming out of the Spanish scene. And I still am. Okay, thank you very much, because it's a fact that in the 80s, Dynamic, Toposoft, and many others make very good games for the MSX and for the too many systems like Spectrum and Astra CPC. So when you was young, you see all that games as a reference? Well, yeah. For instance, if someone asked me, and it happened before, that for instance, someone asked me, like, what do you think is a good non-Japanese MSX1 game? I showed them, for instance, Astro Marine Corps. You know, Astro Marine Corps. I think that's very, very damn impressive for MSX1. You know. Okay. It's a great game. I loved it. And the games like Titanic, I always found I wasn't very good at it, but I found it pretty fascinating, you know. So yeah, the games from Imagine Dynamic, and indeed what you mentioned, Toposoft, like the Gold 37, that kind of games, they were a lot of fun, and I think most people also here in the Netherlands they knew about those games. It's very important what you're talking about, because at present, not in the 80s, but at present, there are too many people saying about the MSX games used to be Spectrum ports, you know? yes, but do you know that actually in Dutch magazines, we didn't really know that they were Spectrum ports, so a lot of people were wondering, like, why are those Konami games so multicolored, but are those Spectrum games like only two colors? And this was actually called in reviews in Dutch magazines, it was called the English disease. Bueno, le he hecho la pregunta del millón, ¿no, Konamito? Que allí, como que, bueno, para todos deciros que, francamente, los juegos allí en Holanda, que se hacía desde España, Dynamic, Toposoft, etcétera, una referencia, y que realmente alucinaban, ¿no? Como más allá de Konami había vida, ¿no, Konamito? Y respecto a lo de que eran ports, pues no reparaban con el tema de la revista, ¿verdad? No, bueno, el que los juegos de MSX son ports de Spectrum, pues es una leyenda urbana, ¿no? bastante extendida, sobre todo en la gente que no conoció la máquina. Que no conocía la máquina. Efectivamente, que no lo conocieron en su momento. Porque la realidad es otra. La realidad es que no todos los juegos de MSX eran port de Spectrum. Aquí en España y en Europa, en el 99% de las ocasiones, pues sí eran ports de Spectrum, pero el MSX tenía juegos propios que venían de mayormente, principalmente de Japón. Y tampoco yo quiero culpar a la gente de que tenga esa idea, ¿no? Esa idea, pues quizás hace 30, 35 años, pues es normal que se tuviera por la falta de documentación, la falta de conocimiento. Lo que es inexplicable es que a día de hoy, pues todavía haya gente que piense o que no sepa que el MSX es más que ports de Spectrum. Pero bueno, todo eso se cura pues buscando información y
probando los diferentes juegos, probando la máquina. Igual que a mí, yo era un talibán, lo reconozco, yo era un talibán del MSX, odiaba el Spectrum a muerte en mis años mozos. Y bueno, gracias a la era de internet y al tiempo, uno madura también, pues he conseguido no ser tan radical. Y a día de hoy incluso lo puedo decir que aprecio muchísimo el Spectrum como ordenador y los juegos que tiene. Pero claro, en aquella época, pues bueno, éramos adolescentes, éramos niños, la falta de información también era suficiente y no podíamos conocerlo todo. Entonces tampoco voy a culpar a la gente de que todavía hay gente que te diga por ahí, oye, es que el MSX, los juegos de MSX son todos como los del Spectrum. Bueno, pues eso se cura, como digo, buscando información, no hay otra. Bueno, pues estamos viendo un juego que ya vimos aquí en el especial de relevo, Joaquín, en este Ninja Saber, y lo hemos hablado antes de empezar el directo, que hay que ver cómo, bueno, y esto te lo traigo a ti también, ¿no, Konamito? Hay que ver cómo se pueden realizar con juegos, que eso daría para un directo, juegos en los que se usa un botón. Este Ninja Saber es ejemplo de ello. Es un juego muy sencillo, como dices, solo hay que pulsar un botón y todo se basa en los reflejos y en la capacidad de medir en este caso los saltos para poder coger los pergaminos y los ¿cómo se llama esto? los papelitos que aparecen en la pantalla, para que nuestra energía no baje y así poder derrotar a cada uno de los jefes que aparecen en el nivel. Joaquín. Sí, no, esto es una maravilla de un solo botón directamente. Hombre, es un juego estilo King and Watch, pero es que es muy divertido. Vamos a ver, si cogemos lo en la competición, claro, vuelvo a lo de antes, comparamos con BitLogic, pierde, pero lo que es el factor de diversión, pues oye, es un juego que te lo pasas bien, que es muy divertido, no tienes que pensar, otro de no pensar nada, y es que hacer que sea un juego divertido y solo utilizar un botón ya es muy meritorio, o sea, ya directamente ya tiene un mérito inmenso. Y oye, es divertido, tiene buena música, creo que la música, si no me confundo, es de Wiz. Sí. Corrígeme si me equivoco. Y oye, lo vimos en el especial de relevo y... De hecho, este juego ganó el premio a la mejor banda sonora y efectos de sonido. Este Ninja Saber. En ese punto lo merece. Bueno, pues como veis, si vosotros seguís charlando, yo sigo aquí jugando hasta mañana, ¿eh? De hecho, lo iba a comentar, estaba hablando de Retro Bolo, lo iba a comentar. Este es uno de los juegos que se puede terminar fácilmente, con un poquito de paciencia y un poco de maña, es fácilmente acabable. O sea, no es un juego excesivamente dificultoso ni complicado. Así que, igual si te pones antes de que acabemos el directo, lo terminas, ¿no? No, hombre, no, hay que verlos todos, hay que verlos todos. No, es que después van diciendo por ahí que yo soy manco y eso, y que no paso fase y tal, entonces pues... No, joder, aquí ya vas por la 3-3-3, ya... Hay que decir que la mayoría de los juegos me lo ha pasado José cuando... Bueno, este no porque ya lo he jugado, pero el de antes lo jugó hasta tarde. Lo pasé cuando fue, hace dos días, 48 horas. Y en 48 horas has depurado tu técnica, vamos, a unos límites insospechados. Este tío me lo mostró Joaquín junto a Elric. En este voy un poquito, haciendo trampa. Has adelantado. Bueno, mientras que prepara el siguiente juego con Amito, ahora te déjate un poquito que hagas exhibición de tu nivel de inglés, que el mío ya la gente lo conoce. Me gustaría que le preguntaras a John, y que conteste John obviamente, hasta qué punto es importante el papel de la música en este tipo de juego, ¿vale? Mientras que yo preparo el siguiente. Vale. John, we would like to ask you what do you think about music in games? Do you think it's an important thing, or it's just a little thing that is not, it doesn't matter in the games? What do you think about it? Well, what do you think? some people tell me that usually when they play games, they like turn off the sound and play their own music, and it breaks my heart a little bit, you know. I think, seriously, I think that the sound of a game actually
is more important than you might think. It's almost just as important as the graphics or the story, I think, because it helps to make the atmosphere, and it helps to give the game a character and a personality of his own, of its own. So I think actually it's really extremely important, but I have no other choice than to say this, of course. Bueno, John dice que para él la música, lógicamente, como no podía ser de otra manera, es importante en los juegos, ya que le da carácter y ayuda a crear la atmósfera del juego, y que le rompe mucho el corazón cuando escucha gente oír que quitan, apagan la música del juego porque les taladra la cabeza. Eso me ha roto el corazón a mí también, y eso que no soy músico. Bueno, entonces claro, él como músico, pues valora muchísimo la música dentro de un juego. Le parece un aspecto bastante bastante importante. Muy bien, vámonos con Wind Warrior, Joaquín. Un juego que también he descubierto esta tarde, gracias a ti. Bueno, gracias a ti, que he jugado contigo antes de empezar, y que me ha llamado mucho la atención la selección de personajes, y que, oye, un arcade, un shooter up sencillito, pero que tiene su aquel, ¿no? Sí, es un shooter, un Masacre de Marcianos típico. Dentro de cabe, cambiamos lo que son las naves por estos alados, y con disparos diferentes, cada uno tiene su disparo diferente, con sus power-ups, los patrones de los enemigos pues tienen diferentes patrones, cada enemigo es diferente, está muy completo, y no sé qué puedo decir, la verdad, es que es un juego muy clásico, con un scroll muy bueno, la verdad, aunque sea ese típico de MSX1, pues tiene un scroll muy bueno, los enemigos se distinguen todos bien, y creo que ya te lo comenté antes, hay un fallito para mí, sí. Como que dijo John ahí, que también la música es muy, muy importante en un juego, aquí un poquito más de efectos, tanto cuando disparan los enemigos o como cuando disparamos nosotros, ahí estaría mejor. Porque le veo un poco, le quita un poco de esencia a lo que es un matamarciano. Sí, que le quita la esencia de cuando te están disparando ahí, el sonidito que dices te pone más nervioso. Pues aquí en ese sentido, pues se lo quita. Pero dentro de lo que cabe, el juego te lo pones a jugar y está muy bien visualmente, gráficamente, y lo que es un Masacre de Marcianos con ya se ve, con lluvia de balas. José. Bueno, a mí me sorprendió gratamente cuando vi por primera vez este Warriors. Si bien es cierto, como dice Retrovuelo, que en el apartado musical pues anda un poquillo más flojo, pero una de las cosas que me llamó la atención, que puede parecer una tontería, es el poder escoger tres diferentes personajes antes de empezar la historia. Y también, pues a pesar de ser en el fondo un matamarciano, pues tiene sus partes de diálogo, como puedes, o sea, cuando te enfrentas, como hemos visto ahora, te enfrentas con un enemigo, te sale el típico diálogo como los juegos japoneses, ¿no? En los que se retan y tal, y está muy bien. Y algo importante ha comentado Retrovuelo, es que aquí los personajes, los enemigos y las balas se distinguen bastante bien. En el programa del viernes pasado estuve probando el Mecha 8 de Oscar Toledo, y uno de los problemas que tenía la versión de la MSX era precisamente esa, que es que se confundían con los escenarios, eran muy coloridos, pero se confundían los enemigos, las balas, y era prácticamente una ensalada de colores. Aquí, pues, eso no pasa, todo lo contrario, se distinguen bastante bien los enemigos y las balas muchísimo más, y eso para mí, como shooter, pues le da un plus de jugabilidad. También, bueno, no es demasiado fácil, a mí por lo menos no me parece demasiado fácil por la cantidad de balas que salen en pantalla, que en algunas ocasiones puede ser incluso hasta, vamos, casi imposible de pasar, pero me parece un shooter bastante bastante correcto. A mí la verdad me gustó mucho, y de hecho compré la edición física en cartucho. Me parece un shooter bastante bastante correcto. Bueno, decía alguien en el chat, que me perdone que no me acuerde el nombre, y no le falta razón, ¿no? Que este juego no es que esté inspirado, pero que recuerda mucho a Legendary Wings, el arcade. No sé si lo conocéis, el Legendary Wings, pero a mí sí, es verdad que si te pones a pensar... ¿Qué pasa en el Pegaso?
No, en Legendary Wings controlaba un muñeco igual que este, lo que pasa es que tenía dos tipos de fases, una en las que ibas con el muñeco al lado, así en plan shooter, y otra en la que iba andando por una especie de laberintos y tal. No recuerdo si ese era de Capcom, no recuerdo de quién era el Legendary Wings, pero sí es verdad que recuerda bastante. Esta fase, vamos, la fase de donde vas así con volando, por decirlo así, recuerda bastante, ¿no? Y eso es cierto. Ok, John, your opinion about that game, your feelings, music, technical, gameplay. Gameplay, fantastic. It's like what they call like a bullet hell, mm-hmm. and that's really hard to pull off on PS1, of course. I think the capabilities of the MSX1 are used very cleverly. The design of the game is very clever to pull this off, you know, like to have a smooth game without any slowdowns, like they're using the tiles instead of the hardware sprites sometimes, you know. And I really, really enjoyed the games. The graphics are gorgeous. Sometimes I found that maybe the enemies have too much a similar color to the background, but that's only like one or two instances. About the sound, if I'm honest, and I have kind of subscribed to the, I kind of have to agree with the jury member from that year, Wolf, you know, mm-hmm. Martin. He thought the same about it as I do, that the composition of the music is very good, but there could have been more done with the arrangement. Mm-hmm. So the arrangement of the compositions themselves, they sound a bit flat because there's not really difference between the PSG instruments. There's no use of the noise generator, you know. So there are not punchy bass lines or crescendos, you know. You know what mm-hmm. I mean? Yeah, I think so. Like volume commands and noise commands. So I think that's a bit. I don't mean this negative as this may sound, because I thought the compositions of the music were like very, very enticing and very, very exciting and really fit the game. But I think it would have even be better if more things, more tricks were used, if the possibilities of the PSD sound chip were used a bit more. Mm-hmm. Yeah. So that's just me being honest. I'm not saying it's bad, it's a bad thing, but the music is already awesome, but it could even be more awesome. So I would say now it's like the music is like an 8, you know. But it could have been a 9. You know what I mean? I get your point. Okay, el siguiente juego, como estáis viendo, con Amito, es uno de los juegos que se hizo en Basic, una locura de juego, en la que nosotros con el disparo, estábamos ante otro juego de un solo botón, tenemos que disparar justo cuando ese bicho o ese personaje dispara eso, y nuestra intención es darle y conseguir el mayor número de puntos. Una pena que que sea todo tan rápido, porque al final el juego, vale, está 5 minutillos, pero ya está. Sí, no es un juego para pasarse mucho tiempo jugando. Y bueno, está hecho en Basic, que se podría considerar ni siquiera juego, sino un minijuego. Y el problema que tiene, aparte de lo sencillo que es que el cursor de nuestra supuesta nave o personaje va demasiado rápido. Y a veces acertar es complicado. Sí que consigue picar al jugador durante unos minutos, pero nada más. En cuanto fallas un par de veces, lo intentas, pero ya lo abandonas y lo dejas y pasas a otra cosa. O sea que no, tampoco lo quiero yo tampoco calificar como juego, ¿no? Tampoco se puede considerar ni siquiera juego, ¿no? No, me parece más bien un minijuego y no pasa más de ahí. Entonces tampoco las intenciones de su creador pues tampoco son o fueron las de crear un gran juego. Fue un digamos que es una manera de participar, de aportar al concurso, a la MSXD, pero que no va más allá. Bueno, decir que Joaquín me dijo que había hecho 7 y yo acabo de hacer 8. Uy, espera que te manden algo móvil. Bueno, es simplemente pues eso, ¿no? Un minijuego, como bien dice Konamito, pero oye, no deja de ser curioso que sea un título más. Sí,
Ya os digo yo que yo he probado, en, y lo sabe Retrobuelo también, y muchos de los que están en el chat que han visto los programas de la MSXD que hemos hecho, he probado juegos con más gráficos y con peor jugabilidad que este. O sea, sí, que a lo que voy es que, a pesar de lo muy, 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 muy sencillo que es, la idea está bien. Y en cuanto a jugabilidad, bueno, pues es la que tiene. Se supone que la navecilla o el puntito se mueve así de rápido para darle dificultad. Pero he probado juegos como los de Andrea Gasparini, por ejemplo, que sí, son mucho más coloridos, pero son una auténtica castaña comparado con este. O sea que... No, pero bueno, ya Gasparini son un mundo aparte, ¿eh? Sí, eso hay que dedicarles un recopilatorio. Un recopilatorio solo para Gasparini. Bueno, decirle a la gente que ya estamos, este va a ser el primer juego, ¿vale?, que veamos de ya del presente año 17. Un presente año 17 donde se pueden presentar más juegos con Amito, o ya el plazo está cerrado, o los juegos que vamos a ver son los que hay. No, los que vamos a ver es lo que hay, el plazo está cerrado. De hecho, el próximo 25 de noviembre, el próximo domingo, es la fecha tope para que los jueces designados emitan su veredicto. Recopilemos nosotros las notas, los comentarios, etcétera, y los hagamos público. Entonces, para el 1 de diciembre, principios del mes que viene, pues se hará público el ganador y ganadores de la MSXD, que recordemos, este año hay dos categorías. Una es en la que pueden participar juegos sin ningún tipo de límite, vale, juegos para MSX2 en formato disco, del tamaño que sea, y otra categoría en la que solo se pueden presentar juegos siguiendo las normas, digamos, clásicas de la MSX, de juegos para MSX1 y con limitación en formato ROM. Este que estamos viendo ahora es el Slime Center. Este lo juego un día con Joaquín y con Elric, un día que hablamos del Homebrew. Pues este está muy chulo, además es un juego de los de pensar, de los que a mí me gustan, pero me gusta jugarlo en la intimidad, porque esto, jugarlo en directo, a demasiada presión. Hay que pensar por dónde ir, hay que tener en cuenta el gasto de la batería, de las píldoras esas que tenemos en la parte de abajo, porque se van acabando. Entonces hay que calcular cuántas cogemos y cómo las gastamos para matar a los slime, a las babas estas de color verde que nos impiden salir de cada una de las pantallas. Y es bastante entretenido. Es bastante entretenido, a pesar de que, como podéis ver, es muy, muy, muy sencillo. ¿Joaquín? Sí, no, el juego está muy bien. Muy divertido. Tiene, así ya vemos, los gráficos tampoco que sean una maravilla visual, pero oye, funcionan perfectamente, el juego es rápido, y como dice Konamito, es de pensar, porque muchas veces, además de cómo utilizar las armas, que tienen las, bueno, los disparos limitados, también hay que ver cuándo y dónde utilizar las llaves, porque si utilizamos alguna llave que no debemos antes de tiempo, pues nos quedamos bloqueados. Tenemos también cómo apagar máquinas, ahí los láseres. El juego está muy, muy, muy completo y es muy divertido, la verdad. John, we are speaking about the gameplay, we are speaking about the music, but when you get the game and you are just looking for fun, what's so important are the graphics in order to have a very good play, a very good experience? Do you think the graphic is not so important as the music, or with a little few games you can have fun for a while? Are we talking about this game specifically? This game, not this game, in general. Well, if I may use this game as an example, mm-hmm. I think that some people kind of dismissed this game because of how it looks, because it looks very, very simple. You know, it doesn't look like Penguin Adventure or something, you know. Mm-hmm. But actually, I've played this game for a while, and it's really good. The gameplay itself is really good. It's actually a great adventure with almost like Metal Gear like qualities, like really an adventure game, and find your way into the labyrinth, and it's actually a little bit of kind of a survival horror game, you know. Uh-huh. And it's simple but really well designed, and of course I always think that as long as you can see what things are supposed to be,
and that the game, and that you don't lose in the game or die in the game because you can't make out what is what. I think that the gameplay is the most important element of any game at all. Okay, bueno, pues ya lo había escuchado, ¿no? Que con juegos como este ejemplo podéis pasar un buen rato, que muchas veces tampoco es necesario unos gráficos espectaculares, porra, que tenía seleccionado esto, para pasar un buen rato. Joaquín y Retrovuelo, ¿vais en esa onda también vosotros? Bueno, en línea general, ¿eh? Bueno, Joaquín y Conamito, perdón, me he equivocado. Sí, no, que, a ver, dentro de lo que necesita un juego es jugabilidad. Y no tiene jugabilidad, puede ser un juego con una impresionante banda sonora y gráficos increíbles, 3D, que se ve hasta los pelillos de la nariz, que para mí, pues deja ya de ser un juego. O sea, no, si no me ofrece diversión, olvídate directamente. Si es un juego jugable, aunque esté limitado gráficamente, para mí ya está. O sea, para mí es lo más importante, ¿verdad? Uy, ahí está a punto. ¿Conamito? Sí, opino igual que mis compañeros. La jugabilidad es lo más importante en un juego. Si bien es cierto que cuando ya tiene cuando un juego tiene jugabilidad, pues entran en juego otros factores como es la música, los gráficos, etcétera. Pero si un juego no es divertido, si con un juego no puede jugar, no es un juego, es una demo. Ay, porra. Es un experimento, lo que quieras, pero no, para mí no es un juego. Y en este caso, muchos otros, ¿no? Este es Light Center, pues a pesar de que gráficamente no pueda chocar al principio, luego cuando le metes mano, te das cuenta que es un juego divertido. Y ya digo que la jugabilidad, como puse en el chat, para mí la jugabilidad lo es todo. Muy bien, pues vámonos con el siguiente juego. Luego Joaquín me dices cómo cargar los que no se podían, porque como verán me lo he saltado. Vamos a poner un juego que también salió aquí en el Homebrew con Joaquín y con Elric, que era el Tales of Potopom. Polopom, no sé el nombre. Popolom, vale. Te van a matar ahí, Sí, el Santi, con lo que yo lo quiera, el amigo Santiago me va a matar por decir mal el título de su juego. Bueno, vamos a echarle un vistazo a este juego que me habéis dicho que hay una manera, un truquete, ¿no? Por ahí para que el juego vaya como más rapidito, ¿no? Bueno, truquete. Simplemente jugarlo en Turbo R te va el juego muy, muy fluido. Se puede llamar truquete, como quieran decirlo. Pero claro, es mover en MSX1, mover un entorno 3D, sabemos que iba a tener problemas, ir lento. Y eso es lo mismo que te dije, bueno, cuando lo vimos en el otro programa de Homebrew. Para mí tiene ese problema de lentitud dentro de lo que es el MSX1. Si lo pones en Turbo R, pues va fluido y es que cambia totalmente. Porque la música va bien y el juego, oye, ya se ve totalmente diferente. Ya es, como digo yo, ya como decíamos antes, la jugabilidad es lo importante. En MSX1 se resiente muchísimo por la lentitud, pero en Turbo R es muy bueno, directamente muy bueno. Muy bien, pues aunque haya salido, pues como forma parte de la MSX de 2017, pues le damos un vistacito y vais comentando. Tú primero, Conamito. Bueno, yo tengo que decir que yo no soy fan de este tipo de juegos así de exploración de laberintos en formato raycasting o 3D o como lo queráis llamar. No me gustan demasiado. Entonces, salvando ese obstáculo, que este tipo de juegos no me gustan, me parece todo un logro el haber integrado, haber metido dentro de un MSX1 un juego así, con esta semejante carga de gráficos o de cálculos gráficos para poder generar el laberinto. Y bueno, también Santi apela a la nostalgia de los que nos gusta el MSX, porque utiliza el personaje, el famoso Popolón del Nightmare, para hacerlo protagonista de una nueva aventura. Como digo, no puedo opinar cuanto a jugabilidad porque no, este tipo de juegos no me seduce, no son de mi agrado, pero sí me parece todo un portento el haber metido en un MSX1 estos gráficos. Y aquí, como decía el otro abuelo, lo estamos viendo en un Turbo R que se mueve más o menos fluido. En un MSX1 pues va un poquillo más lento, pero hay que entender que el cálculo, la generación de los gráficos en la pantalla, pues
llevaba bastante carga de, supongo que de un experto de procesador o de chip gráfico, y entonces pues por eso el juego no se mueve lo rápido que quizás nos gustaría que se moviera. Pero ya digo que no puedo opinar mucho porque no lo he jugado, prácticamente no he jugado a este Tales of Popolos, no lo he jugado porque no me, los juegos de laberintos así 3D no me gustan. John, that type of game, Dungeon Crawler, are you made of? Are you fan of them, or as Konamito, you didn't like so much? This game. Yes, this type of game, as a Doom, Dungeon Crawler. Yeah, I think that I can only give a true judgment of this game when I tried it some more. Uh-huh. But I tried it a few times and. To me, I found it confusing, like the battle system, and it. But then I read all of the reactions, and of course, it's technically extremely impressive. I was really impressed by the graphics, but I maybe I didn't give it enough of a chance because I didn't really. I'm not really a big fan of this type of game anyway. Mm-hmm. But I think before I say something about this game, like something that this game maybe deserves with the effort that obviously went into this, I should play it some more, I think. Mm-hmm. Yeah. But anyway, this game looks like the early RPGs on 8 and 16 bits, you know, this kind of view. This point, yes, of view is maybe you remind the first RPGs you are so much fun. Maybe, well, it's remind you a little bit or not so much. It does remind me a bit like of the Might and Magic. Might and Magic series, correct? Yes, that is correct. I know. And the first Arcus game of, mm-hmm, Wolf Team, it also had like a perspective like this. Uh huh. But I was never really into this kind of perspective, uh-huh, for games. So maybe my judgment of this game is not fair at this point, and, uh-huh, I should try it a little bit more. Yeah. Bueno, pues lo que dices es que no puede ser muy justo con este juego por eso, ¿no? Porque no es muy fan de este tipo de perspectiva y de juego. Y bueno, yo le he preguntado si no le recordaba un poquito a los primeros RPG de la época, ¿no? Con Amito, tipo Might and Magic y eso, que bueno, que son cosas distintas, ¿no? Porque al fin y al cabo una cosa es la perspectiva y otra cosa es después la temática del juego, ¿verdad? Sí, bueno, este tipo de juegos que se llaman Dungeon Crawler, a mí me gustan más en formato de vista cenital o vista lateral, vista plana, vamos, me resulta más divertido. Pero esto es así, con entornos 3D generados así de esta manera, es que no me gusta. Y como John, pues no sería justo que dijera que me parece malo, que me parece, o que no me llena, porque es que realmente, ya digo, ya de por sí la temática, igual que los juegos de estrategia, siempre lo digo, no son mi preferencia y no me gusta. Pero bueno, vuelvo a recalcar que es un hito el haber creado esto en tan solo un MSX1, un ordenador de 8 bits. Bueno, entra por ahí Shadow T, entra también Miguel Cobo, pues un saludo a todos vosotros, que tengo el chat ahí un poquito dejado. Está también Rafael Castillo, está también José Luis Jorge, que dice que ha entrado tarde. Bueno, Luis Laine también está por ahí, tú no te preocupes, un ratito nos queda. Veo que J. Vicente está hablando con John, Marcos Martínez Simber también está por ahí, Guindaco, Elite Boasnoite, desde Portugal, Sofer Las Nubes también anda por ahí. Pues bueno, bien, buenas noches. Os recuerdo que aparte de chatear directamente con John, si le queréis preguntar algo a aquellos que no tengáis mucho dominio de inglés, pues oye, pues nos la trasladáis a Konamito o a mí y se la hacemos llegar, ¿vale? Bueno, el siguiente juego, Math Gods, un juego que yo este tampoco lo había probado. Joaquín me habló de él, pero tampoco lo había probado. Joaquín, un tipo de juego que nos recuerda mucho a Mafiax, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo creo que ya viéndolo, todo el mundo va a decir Mafiax. En un principio, a lo mejor visualmente no lo recuerdo, pero ya la mecánica es un Mafiax actualizado, con los monstruos más distinguibles. El otro tenía su encanto con ciertos fritos. Este ya son un poquito más definidos. Y lo que es el juego en sí es lo mismo: encontrar el tesoro, cogerlo y llevarlo a la salida. Con los prisioneros que te dan la pista de turno, vete por ahí, vete por allá. La espada para enfrentarnos a los monstruetes.
antes de que se destruya. No, normalmente son dos, tres toques y se destruye, y tienes que ir recogiendo otra, y es lo que tienes que ir alternando, esa utilización de la espada, que la puedes dejar en los huecos una vez la utilices, para que, ¿cómo se dice? No sale rentabilizarla, no, economizar, bueno, economizarla tampoco, joder, no me sale la palabra, hostia. Sí, rentabilizarla sería. Rentabilizarla, bueno, está bien, eso. Y poco más, no tiene mucho más el juego tiene un porrón de laberintos, porque te ponen bien diferentes, y bueno, es un juego decentillo para mi opinión, porque creo que la idea, ya aunque está bien ejecutada visualmente, le falta un poquito de velocidad. Sí. Pero bueno, son detallitos que cuando lo puse a jugar es lo que el problemilla que le vi, que le veo un poquito de falta de velocidad, y el Mafiax tenía velocidad de sobra. José, no, este juego de hecho es un remake del mismo nombre, que fue publicado para el ZX81. Lo está preguntando alguien en el chat, de hecho. No es que lo diga yo, es que lo comentó el autor cuando envió la entrada de MSX2. Es un juego para el ZX81 en 1982, o sea, un juego que tiene un porrón de años, 35 años de antigüedad, o sea que es un juego bastante, bastante antiguo. Y bueno, como decía Retrovuelo, está muy bien, pero la mayor pega que yo le veo es la velocidad, pero claro, también entiendo que con el tipo de gráfico que tiene, el tamaño de los gráficos que tiene, pues conseguir velocidad a lo mejor es muy complicado. Uh-huh. Si nos damos cuenta, ya tan solo el personaje y los enemigos tienen un tamaño considerable, pero me parece un juego bastante bastante ambicioso en cuanto a la puesta en escena, gráficos, música, y quizás peca un poquillo en el tema de lentitud, pero bueno, se juega bastante bien. Y como dice Retrovuelo, pues en los laberintos que tiene, que son 100 laberintos, ha dicho Retrovuelo. Yo no recuerdo cuántos tiene, no sé, pero bueno, ya 100 laberintos me parece. No, jugar a esta velocidad en un MSX real requería todo el fin de semana, entonces, porque 100 niveles, imagínate tú. Sí. Bueno, ya. Te lo pone, cuando pasas de fase, te lo pone. Bueno, 100 laberintos, pero no sé si te da ese número exacto, se generan de manera random, ¿no? Eso ya no lo sé, si tendrán 100 o y cada vez hace más grande y más complicado, o sea, más enemigos, más grandes el laberinto, entonces, y los enemigos pues no nos dan tregua. Entonces, sí. parece sencillo, pero como no vayas con la espada y les des en el momento adecuado, lo tiene chungo. John, at this point, with the game we are seeing today, what do you think about the quality, about the MSX-DEF level of the games? Do you think there are very good things, there are not so many? What do you think about the new productions in this year? Well, not only this year, but several past year, we have seen very high quality games, and they were all, a lot of them were good enough for producers of cartridges to actually produce them on cartridge, you know, and mm-hmm. Also the MSX fans are and enthusiastic enough about them to actually get those cartridges, and well, that says a lot to me. And if you would like have told me 10 years ago that there were so many great MSX games still coming out in 10 years, mm-hmm. I would have believed it. And the games I see not only here on the past few MSX dev games, mm-hmm. or yeah, every year of MSX dev, but all the things that are still coming out, and people still improving their skills on making stuff on MSX, it's like I'm still so very impressed, and again, I have nothing to complain. It makes me very happy that I think it's safe to say that MSX is still very alive. Okay, yeah. About that you're telling about the MSX is very alive. Do you have any contact with friends about the 80s, friends of you that still
playing that kind of games in microcomputer. What do you think? What do you feel in your social friends about it? They still playing? They look you like a freak, maybe, because a lot of people here look as we are weird things. What do you have with a Pentium 4 playing that kind of games on your PC? You know. Yeah. Of course, there's those people, and most people know that I'm like an old school retro game geek. They know, but every time when I have a party at my house, people are going to ask, "Hey, can we play RuneMaster 2? You know, can we play this? Can we play that?" Actually, people like it, and one of my best friends, he's a guy who only likes modern games, but like the game for Graphics 9000 we're making with Kai Magazine, the Myths and Dragons game, like Golden Axe, bit more RPG-like game. He loves it, and he says it looks cool, and is this really MSX? And so a few months ago, we went to England with MSX UK club, MSX United Kingdom, and we were at a gaming fair, and we showed all kinds of MSX games, like new games, old games, and people were really impressed. Also, non MSX fans. And I think that thanks to, let's try to put it shortly, thanks to game series like Metal Gear and Castlevania or Vampire Killer and stuff, American people, for instance, from the United States, they are discovering that MSX and the huge game library, and it's actually a pretty cool system, you know. And if I look at these developments, like more interest for MSX games, and productions, I think that MSX is not done yet for a long time. Does that answer your question a little bit? Or did you mean more? Yes. That is what I asked you about the MSX status in your friendship around about what people are telling you about that little hobby, you know. I got some friends who grew up with a Nintendo 8-bit or 16-bit or with the Amiga, you know. They're actually very interested in seeing, for instance, MSX versions of the Nintendo games they grew up with. They really like the sound capabilities, but of course it's required that you like 8-bit sound, because I know a lot of people who think that 8-bit is just beeps and it's terrible, so I don't bother with that, you know. But of course you just have to know which friends appreciate it and which do not. So of course I have friends who are not interested in retro gaming, so I don't talk about it, but but a lot of my friends actually are, and I think it's very interesting. It's a mix, but when I have a party at my place, they always ask for certain MSX games, always. Esto es muy grande lo que acaban de comentar, ¿verdad, Conamito? Lo de que cuando hace una fiesta en casa... Sí, le piden que ponga el MSX para jugar al juego como el Rune Master Monster. No, a ver, Rune Master 2. El Rune Master 2, sí. Juegos de lanzar dados por turnos y tal. Bueno, yo la verdad es que a mí me pasa un poquillo como a John. Yo hay gente que sí que recuerda cuando le hablas de este tema del MSX, del Spectrum, de la época cuando éramos niños, la recuerdan con mucha ilusión, y a veces pues te prestan atención cuando vienen a casa, cuando ven las máquinas, cuando juegan, cuando ven, todavía se sorprenden cuando ven desarrollos actuales para MSX y otros sistemas. Pero bueno, hay otros que se las trae al padre o les da igual, y como decía John, pues con eso ni siquiera con eso me molesto en comentarles nada, porque no, realmente no les interesa. Pero sí que hay gente todavía que, aunque no viven la afición por lo retro como nosotros, pues a veces cuando les hablas de estos temas les enciende una pequeña chispa en su mente, y de repente pues quieren saber más y quieren informarse, y eso está chulo. A mí me gusta cuando descubro gente así. Bueno, Joaquín, este juego que estamos viendo ahora es un juego muy raro, donde te vas leyendo
una narración de un señor o de una señora que te está narrando un partido de tenis, y tu interactividad se basa básicamente en esta parte, intentar centrar el punto de mira en el centro para el tema de dónde vas a impactar la raqueta, le das espacio y el partido sigue, ¿no? Pues no tiene otra historia este juego, por llamarlo juego. Sí, es que no hay... La verdad es que, como vimos en anterior, en el de relevo, en un juego de un botón, muy divertido, aquí, para mí, un juego de un botón, y genera, para mí me genera aburrimiento, porque leer cómo va el partido, de que si te tiran un ace, no sé qué, te tiran un revés, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es cuando te sale el... Vamos a hacer un punto bonito, y tienes que darle centrado... En la raqueta, no sé, le quita muchísimo, o sea, para lo que es mi idea de juego, o sea, aquí es que ni juega. Yo creo que pones el juego a por 1000 de velocidad y te es lo mismo, lo frenas un poco cuando está la raquetita para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y ya está. No sé, le veo esa concepción de lo que es un juego entretenido que ya se pierde. No le veo, pues no le veo nada interesante, ¿vale? Es que no tiene, no sé, no tiene ningún tipo de chicha esto de ir dándole el espacio hasta que te toque centrar la pelotita en la flecha, ¿no? Para mí le falta lo que es el concepto videojuego directamente, o sea, no le veo jugabilidad ninguna, no le veo nada, no me a mí por lo menos no me llama. No sé si a otra gente le llama, pero a mí... Ahora le preguntaré a José, pero yo francamente me lo he llegado a pasar mejor con aventuras conversacionales que con este juego, o con esto. Es que haces más, por lo menos en aventuras conversacionales escribes y te cagas en la eso, ¿no? Del que sea, y que dices palabrotas y... Exactamente, sí. Eso te ha molado, ¿eh, José? Joder, es que todos los hemos hecho de cagarte en la madre del esqueleto que está en la celda y del otro y... A ver si te hacen caso en las conversaciones. Eso es lo divertido. Cuando no tenías nada que hacer, no sabías qué hacer, te ponías a soltar ahí improperio, a ver qué pasaba. Pero bueno, esto realmente, pues ni, por decirlo así, no es que no, ni sea un juego ni sea nada, porque sigue siendo un producto que se presenta a una MSXD. Pero bueno, es de agradecer, pero juego, lo que se dice un juego, tío. Hombre, juego es, porque le estás dando ahí a la raqueta. Ya te veo que no das pie con bola. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Ya. No, en el siguiente te me voy a concentrar, que ahora estoy dándole al espacio como si no hubiera mañana, te lo garantizo. Este lo estuve yo probando y no llegué a acabar el partido, porque bueno, es simplemente pulsar la barra espaciadora para que vayan pasando los diálogos. No, de hecho creo que los diálogos creo que son automáticos. No, le tiene que dar al espacio, si no... Vale, y el único momento de acción es cuando sale el punto de mira para cuadrar el golpe de la raqueta en el centro de la raqueta y dar un buen golpe. Gráficamente es bastante atractivo, llama mucho la atención el tema de, bueno, la fotografía de las tenistas, pero claro, luego lo que decía Roto, bueno, luego a la hora de jugar, pues no divierte. Original es un huevo, eso la verdad que original es muy original, pero en cuanto a provocar o producir diversión en el jugador, pues eso ya es más complicado. Yo creo que bueno, quizás si se hubiera puesto alguna cosilla más que pudiera, simular el partido a la hora del saque o a la hora de la recepción de la pelota o alguna cosa así, hubiera sido más entretenido. Pero sí que es verdad que terminar un partido se hace muy complicado. Andrea Petkovic. Bueno, vamos a poner el Draconic Throne, que cuando he estado linkando, José, la página de la MSXDev, y he puesto captura del Spelunker, que lo vamos a dejar para el último, etcétera, etcétera, se lo dejaremos para el último. Este juego del dragoncito, como he leído por ahí en el chat, también llama mucho la atención, ¿no? Sí, este Draconic es muy, muy interesante. De hecho, en las primeras partidas que yo me jugué, ya Retroabuelo sabe que no me leo los manuales. Yo siempre voy ahí a lo Banzai y me tiro al barro a ver qué se cuece. Y al principio me di cuenta que cuando te empiezan los enemigos a atacar por detrás, lo tiene jodido. Entonces hay que
modificar la posición del cuello del cuello del dragón. Aparte tenemos el ataque recargado ese que estás lanzando ahora para arrasarlo todo, y el juego tiene su miga. Ya no solo disparar a los enemigos que están en el suelo, sino que podemos modificar el disparo, la dirección de nuestro disparo, de nuestras llamaradas, para abatir a los objetivos que tanto nos aparecen en la pantalla, la parte baja de la pantalla, como los que nos aparecerán en el posterior y en el cielo. Ya lo veréis que no es nada fácil. Al final del nivel nos enfrentaremos al caballero que defiende a su reino y a su princesa, y si lo conseguimos vencerlo, pues pasamos al siguiente nivel. Pero bastante interesante este juego. Además, me gusta mucho el efecto de scroll que tiene, y los muñequitos están chiquititos porque están bien, en mi opinión están bien hechos. Las animaciones que tienen cuando salen despavoridos corriendo cuando el dragón ataca está muy chulo. No sé, me parece original. Joaquín. Sí, no, como es, para mí fue muy original, muy chulo. Bueno, aquí la ventaja que tenemos es que somos completamente vulnerables a todas las armas que nos den. Lo únicamente nos matan en el momento que nosotros llegamos a la parte izquierda de la pantalla. Como si vemos el dragón se escapa y mensajitos que te ponen, me decía que eres un cobarde y como si, bueno, no me acuerdo exactamente los mensajes que te ponen, ahí en la izquierda. Ahí te escapas cual gallinacia y pierdes la partida. O sea, directamente. Tienes concepto de lo que es el dragón, que puedes modificar el ángulo para atacar a los enemigos, que está muy bien. Después también puedes hacer los combos, que dependiendo la llamarada, el número de enemigos que des, pues te dan más o menos puntos. Y cada fase que vas pasando, pues también tienes nuevos enemigos, lo que vemos ahora. Algunos te defienden, otros te vienen por el aire, te vienen por detrás, otros te vienen los magos y te lanzan magia. Bueno, tiene muchísimas cosas, el juego está muy bien, muy divertido y también complicado, ¿eh? Cuando tienes que, por decirlo así, calibrar el cuello, ¿no?, de este señor, pues, sí. Pues está complicado la cosa, ¿eh? A mí me gustó mucho el principio. Lo que es modificar el cuello, que es un poquito dificultoso. Yo creo que sería mejor que hubieran una tecla mayor es para modificar todo lo que es el ángulo del cuello, ya está. Pero bueno, una vez que intentas, lo haces, normalmente como hago yo me quedo en el mismo ángulo siempre y así lo veo pasar las cosas, si no, no hay más. Me mato en cambiar el ángulo del cuello, acabo antes en la izquierda que otra cosa. Pero el juego está muy bien y tanto las animaciones como dice Coramito, las animaciones de los muñequitos pequeñitos están muy muy conseguidas. Ahí cuando escapan, ahí ves con las manos levantadas pidiendo te ayuda, ay, por las que me queman y todo eso. Pues oye, es un juego muy muy divertido, la verdad. Sí, ahora viene lo chulo cuando sale el príncipe heredero del reino y te va a dar que antes me lo cargué a la primera, y Joaquín no daba, Joaquín estaba flipando. Yo el primero, que tardé media hora en cargármelo, no me llevaron exactamente, no, pero tardé lo suyo. Y tú, de que le pegaste una llamada... ¡Ay, porras! ¡Mierda! ¡Te vi un poqui! John, about this game, what do you have to say to us? About this game? Yeah. I wasn't really good at it. I found it was really hard. But the concept is very original, and of course it's always fun to play the bad guy for once, you know. I see there's a lot of love and inspiration put into this game. Unfortunately, I wasn't very good at it yet. I found the controls for the neck of the dragon to like direct your fire. I found it hard to master. Yeah. But the way it looks and the entire concept, it was great. I hope to see more of this guy. It has something, and there's obviously a lot of effort that went in this game, and a lot of thought, and a lot of love. But unfortunately,
I wasn't very good at it until yet. I need to practice more. Yes, also I do. Also I do. I have to. Ok, bueno, antes de pasar voy a mirar porque tengo que cargar, Joaquín, todavía me faltan, ¿cuánto me falta, Joaquín? Me falta el Spelunker que me he dicho que lo dejamos para el final. Me falta el CB no sé qué, el XVX, que se lo cargo, ¿cómo? Con MSX2, carga el DSK en MSX2. El DSK en MSX2, venga, pues vamos a probarlo. Editor de máquina, MSX Spanish 2. Sí, creo que en el Spanish, en el Spanish te funciona. Venga, pues vamos a probar, porque había juegos que no cargaban bien así en MSX1 y había que probar así, ¿vale? Pues venga, el DSK, ¿verdad? Sin tocar espacio, sí, ni medio problema. Ni tocar el DSK, nada. Perfecto, no toca nada. Bueno, mientras que cargo, voy a seguir hablando con John. John, at present, do you have any fellows that make things for the microcomputers or new stuff like Xbox, like Switch? Do you have any fellows in your college that still making things for the microcomputers? Yeah, I do. A lot of the people that I make games with, uh-huh. they're also my friends, some of them. Mm-hmm. Or I have a really good relationship with them. Uh-huh. I also know some guys who more like make PC games now or demos. Mm-hmm. So yeah. But I would say that everyone until now that I produced games with or worked for, mm-hmm. they're all great guys, and some of them I consider friends as well. Uh-huh. But that's of course because we are working for a microcomputer, so we're not like a big company and under contract or something. You get close to persons, and you also socialize with persons and talk about personal stuff sometimes, you know. So uh-huh. the border between just being colleagues or collaborators and friends, the border gets somewhat vague, you know. Uh-huh. If you know what I mean, because you're not working like for a big company. Yes, there are more friends as a college. You have personal treatment with them, personal matters that are professional ones. Exactly, because of course you both are really passionate about an obsolete system, because that's what MSX is, of course. It's not PlayStation 4. So you can actually share your passion for the system and make each other enthusiastic about ideas you got about the game you're making, and it would bring you much closer than with working on like three guys or four guys on one game, and that you are like one of the 1,000 people that works for Ubisoft for the new PlayStation game. Do you know what I mean? Yeah. Absolutely, and you have totally right. Bueno, el siguiente juego que vamos a ver, José. El Cebimodoki, porque pronunciarlo con la letra que le he puesto es complicado. Yo creo que son caracteres griegos, yo hasta ahí no llego. No sabría pronunciarlo. Es un claro, para mí es un claro juego, tema inspirado en los clásicos como el Sana. Sí, y funciona. Este es uno de los juegos que se presenta a la categoría MSX2, perdón, la categoría sin límite, en la que se pueden presentar juegos para cualquier generación del MSX. Y este Cebimodoki es bastante entretenido. La lástima para mí es el scroll que lleva. Uh-huh. El scroll que tiene, para mí se hace un poquito duro. A trompicones y por eso no es quizás el fallo que le veo, pero es bastante divertido como shooter, es muy muy divertido y como digo recuerda mucho a los clásicos de los 80. Los enemigos aquí, en este caso, que lo hemos comentado ya en el Wind Warriors anteriormente, aquí los enemigos se distinguen bastante bien del lo que es el entorno, digamos. Sí, y las balas enemigas también se ven perfectamente, y los decorados, bueno, lo que es el fondo, pues en este caso está en la primera fase una zona boscosa cerca de una playa y está bastante bonito. A mí me gusta mucho. Aparte, yo soy fan de los shooters, este Cebimodoki me gusta muchísimo. Quizás la única pega que le veo es el scroll que tiene. ¿Joaquín? Yo, bueno, estoy con Bonamito.
no pega sin scroll, siendo dentro de lo que es un limitador, un scroll así tan brusco. Bueno, después de yo haber jugado mucho al Skyjaguar, tampoco lo noto tan mal, pero claro, si es limitaciones y ya lo metes en el ejecutor, si aprovecha un poco ese hardware para el scroll vaya un poquito más fluido, pero bueno, esta es la única pega. Bueno, otra peguilla que le meto es la jugabilidad, tampoco, pero ya eso ya es también personal, que me falta jugar. Un poquito al principio, las oleadas, vale, no son muy difíciles, pero después te pones una ensalada de tiros por todos lados y necesitarías algo un poco más de potencia para limpiar un poco la mente. Pero bueno, eso es percepción del jugador, pero lo que es el juego está muy bien, tiene sus poses, en teoría tiene final, yo no sé, creo que llegan a 2 o 3, aquello era una locura, no sé cuántos niveles tendrá. Y creo que está porque entonces música que no recuerdo ni hay una parte que me recuerda el me recuerda mucho como el serio y bueno es un típico shoot. Porras, ¿sabes? Se ha venido por detrás como un Simber ahí. Mira, ahí cuando te viene el boss también, que te viene por detrás y uff, empieza a dispararte que no hay, como si no eran mañana. Sí, todo lo que venga por detrás siempre es peligroso. Siempre es peligroso, cuidado, ¿eh? Siempre. Todo lo que venga por detrás, ojo al dato. Bueno, tenemos también ahí en el chat, que llevo un rato, que me disculpe si no lo saludaba antes, a Oscar Kenneth, si no me equivoco, él es de... también realiza juegos, él es de Kai, ¿no? Me parece, ¿no? Oscar Kenneth, ¿no? Sí, de Kai Magazine. Pues un saludo. De hecho, John comentó antes que estaba haciendo la banda sonora de su último juego, del Myth and Dragons, que van a sacar próximamente. Uh-huh. John, we have in the chat Oscar Kenneth from Kai Magazine. Maybe you notice. Yeah, I noticed. Yeah. So, what do you think about that game, John? This is more traditional champ than the other one, the Dragon Throne. This is more traditional, you know. What do you think about this one? You mean the Seth Madoki? Yeah. Of course, I should be impartial because I'm organizing the contest. But yeah, this one I had so much fun with because, of course, I love Zephyrus and I also love the MSX2 version, you know, the one from Compile, mm-hmm. the Far Drive Saga. Uh-huh. And this one shows so much love for the original Zephyrus and... There's also all kinds of secrets hidden into the game, and what I noticed is that I showed this game and let them play this, people who aren't that good in shooting games, mm-hmm. and they actually found it very playable, and the difficulty curve of this game is very well thought out. It starts really well, reasonably easy, you know. Mm-hmm. I really love the design, and it reminds me like the way it scrolls, because we're MSX fans, so we don't mind the choppy scrolling, of course. Yeah, no. Of the Super Laydock and the first Zenek for MSX1, you know. Uh-huh. And as I said before, I would have liked to see more MSX2 games. Uh-huh. So this was one, and it's really well designed, and I know I said again I should be impartial, but I personally really loved this game. I adore it. Yeah, I adore this effort, really. I can only say, of course, the music is a bit weird, but that's compared to the original Zephyrus, it also had just weird music, like only like that with arpeggio, you know. So that's no reason to complain about the sound of this game. Neither about the graphics. The boss fights are really original. I do miss being able to throw bombs, of course, mm-hmm. at the ground, but. But no, I still love this game. It's really well made, and it shows a big love for Zephyrus. And I'm this is one of the games. They all make me proud, of course, as an organizer, because we just organize it. But the people who develop it are the true heroes, you know. Mm-hmm. But yeah, I personally really love this one.
I want to ask you, because you say before and you say and again, in your point of view, what is the reason there are not so much productions for the MSX2 at this moment? There are too many and very quality MSX1, but the MSX2, there are not so many. What do you think will be the reason? I think it has to, it's a good question, I think it just has to pick up, because MSX Dev is traditionally, of course, means to make as much as possible of the MSX1 specifications. Mm-hmm. So I think a lot of people weren't planning to submit something MSX2 at this point. So mm-hmm. I think it will actually pick up. As maybe next year, you know, as it progresses, I think people don't really associate MSX Dev with MSX2 plus games or Turbo Era games, or you know, like a bit higher specs right now. I think of course we split the contest in the classic section and in the anything goes section, you know, the freestyle section. Maybe we should create a bit more awareness about that you're allowed to use any specifications now. I think if you, of course, I don't have a glass orb in which I can predict the future or something or supernatural powers, but my expectation is that it just has to pick up and that people just have to realize, like, hey, I could submit my MSX2 game also for this. I think this is a transition period actually from the traditional MSX Dev structure. Maybe you think we have to. Ahora te dejo económico. Maybe you have to the organization have to put an specific category for the MSX2 in order to aim the developers to give more productions. Well, we do. You have. Ah, okay. We have the contest is when you look at the site. We actually have a split the contest in two different sections. It's the classic section. Yeah. Like so, small ROM size, MSX1. Mm-hmm. You know. It's optional to use the SCC or something, but it's you can do it, but. Just make it for PSG and like a 32K ROM mm-hmm. and such, you know. But we also have the freestyle section, mm-hmm. and everything's there allowed. You could even send in a Graphics 9000 game, and it will be judged differently. Sí, creo que eso antes lo explicaste tú, ¿no, Konamito? Sí, como estaba explicando John, tenemos dos categorías este año, pero no. Dos categorías, a ver si me explico, dos categorías totalmente diferentes. Como decía John, la clásica, que es los juegos que estamos acostumbrados, juegos MSX1, con restricciones en cuanto al tamaño de ROM, y el bueno, expansiones de sonido ninguna, típico PSG del propio MSX, y una categoría que es freestyle, o sea, estilo libre. Cualquier cosa acá tiene cabida. Juegos uh-huh. en disco, juegos en ROM, mega ROMs. Usando SSD, FMPAC, para MSX2, para Turbo R, lo que se quisiera. Y a lo que voy, John ha comentado que creemos que es una etapa de transición la que estamos viviendo ahora en la MSX Dev, y por eso nos han presentado suficientes títulos para MSX2, para esta categoría MSX Freestyle. Y quizás es porque, como comentaba John también, tradicionalmente el concurso ha sido para MSX1 y la gente pues lo ha asociado a eso, ¿no? Que son juegos para MSX1 que están, digamos, de alguna manera, entre comillas, escapados, ¿no? Tienen unas normas muy, muy, muy definidas. Y bueno, en esta edición pues hemos escuchado la voluntad de la gente, ¿no? Mucha gente nos pedía, oye, ¿por qué no sacáis una categoría en la que pueda participar cualquier tipo de juego? Y ahí está esa categoría. Lo triste es que, bueno, después de haber sacado esa categoría o de haber abierto el concurso a cualquier tipo de participación, pues no se ha materializado en cantidad de juegos. De hecho, solo hay dos juegos que participan en la categoría Freestyle. Esperamos que en la próxima MSX Dev
más gente, más desarrolladores se animen, sobre todo grupos desarrolladores se animen y puedan sacar juegos para MSX2, MSX2 Plus, TrueR, con un FMPAC, con diferentes ampliaciones, incluso pues la V9990 que tiene mucha chicha a la que se le puede sacar. Pero bueno, es cuestión de que los desarrolladores, los interesados, pues se pongan manos a la obra. Yo entiendo que desarrollar un título para MSX2 es más complicado, lleva más tiempo, hace falta, requiere más esfuerzo, más gente, y no es, quizás no es tan llevadero como un título para MSX1. Hemos visto en este programa, hemos visto que hay juegos que se han presentado simplemente juegos, programillas en Basic, minijuegos, juegos más complicados, juegos más elaborados. Entonces digamos que en la categoría de MSX cabe cualquier cosa, y en la de MSX2 o Freestyle, que estamos hablando, quizás ahí pues haya que currárselo un poco más, hay que ofrecer algo más que justifique el por qué entra en esa categoría sin límite. Pero claro, es cuestión de que los interesados, los que quieran hacerlo, pues se animen y lo hagan. Nosotros estamos encantadísimos de que salgan muchos juegos para MSX2. Hombre, claro, nos ha jodido. Y no solo nosotros, sino toda la comunidad de MSX, ver más juegos para MSX2. Pero la realidad es que a día de hoy, pues lo más que se ve son desarrollos para MSX1. Esperemos que la cosa cambie y en la MSX de 2018 podamos cambiar las tornas. Vamos a ver. Bueno, Joaquín, este Switch Punch, que es la primera vez que lo juego, información puntual, ¿verdad? Porque antes no lo pude cargar, donde voy para adelante matando y de repente palmo. A ver, somos ahí Cecilia, mira tu nombrecito de la muchacha, que tenemos que defender nuestra aldea del ataque de esos malotes, malos, a golpe de puñetazo directamente. Si te sobrepasan, es como si llegas a una aldea, si te sobrepasan tres, pues estás muerto. Tienes que recorrer una distancia de 2.200 metros que te pone al principio, creo que te lo pone, mueres. Y poco más tiene este juego, o sea, no hay más. O sea, lo que tengo que evitar es que pasen, ¿no? Exactamente, simplemente. Sí. Pero, ¿qué quieres que te diga? Ahí Konami te está hablando de que un juego tenía que justificar lo de entrar en Freestyle. Y este me duele. Directamente por... hicieron un juego tan simple, tan... le falta mucho para decir, estoy utilizando algo más que un MSX1. Ya, o sea, entiendo perfectamente. Es muy sencillo, muy... vale, para 5 minutos está bien, pero no es un juego que te vaya a enganchar, porque no le veo mucho aliciente. Para mí es lo malo que tiene este juego. Dentro de lo que cabe, gráficamente no está mal, pero es que es eso, para algo más con MSX1, el scroll, vale, está muy bien, y ya está. Y poco más te puedo decir de este juego, la verdad. Bueno, pues creo que queda uno, y he dejado para el final un juego que a mí me gusta mucho. Como yo no soy jurado ni leche, pues puedo decir que me gusta mucho, que es el Spelunk, que ha salido este año, que ha dejado bastante impresionado al personal, ¿verdad, José? Sí, yo, de hecho, este juego es de Santi Ontañón. Sí, Santi también, igual que el Popolón. Igual que el Tales of Popolón. Y, de hecho, este fue la última entrada al concurso. Fue presentado en el último momento. Y yo no digo nada, pero bueno, las votaciones están ahí. Las votaciones están ahí y yo no digo nada, pero la cosa está entre dos juegos concretamente. Ya no digo. Ya está claro, vamos. Está entre dos juegos. Lo que sí es verdad, y esto sí que quería aclararlo un poco aquí, es que ha habido quizás un malentendido con la gente en cuanto al sistema de votación. Y es que se requería, para evitar votos duplicados y que se trampeara el sistema de votos, que es a través de un formulario Google, pusimos una fecha tope que era el 5 de octubre. Antes del 5 de octubre había que registrarse en la página web de MSXDev, ¿vale? Con un correo electrónico. Y ese correo electrónico es el que se usa o se tiene que usar para emitir el voto en la encuesta de la MSXDev. ¿Qué ha pasado? Porque a día de hoy hay registrado no sé cuántos votos ahora mismo, pero pongamos que hay 45, 47 votos, 50 votos. Y de esos 50 votos válidos, solo hay 5 o 6 votos. Es decir, el resto son todos votos de gente que no está registrada en la página. Y es una pena porque no sé si es por culpa nuestra, que no se explicó bien, o la gente no leyó bien las instrucciones, las reglas del concurso, y el sistema de votación pues no ha sido entendido por todo el mundo. Hablamos de que este sistema de votación es para
el premio que va a dar, digamos, la comunidad, el premio especial de la comunidad al mejor juego de la MSXDEV, ¿vale? El mejor juego de la MSXDEV será elegido por el por los cinco miembros del jurado que ya están trabajando en ello, en los diferentes aspectos, gráfico, jugabilidad, sonido, etcétera. Y luego comentar otra cosilla también que no tiene, bueno, tiene que ver con la MSXDEV, pero es para un poco animar a la gente, es que algunos de estos juegos que estáis viendo hoy aquí esta noche van a salir próximamente en formato físico, en formato cartucho. Oh, muy bien. Que son concretamente el Spelunky, que lo estáis viendo aquí, el Draconic Throne, que lo vimos antes, que es el jueguito del dragón, y me parece que me falta uno más. A ver, un momentito, porque me he quedado el Draconic, me falta uno. Ah, y el Sebimodoki, efectivamente. Los tres juegos que van a salir en formato físico. Los va a poner a la venta Matra, en la RU de Barcelona. Entonces, aquellos interesados en adquirir una copia física, ya sabéis que los juegos se pueden descargar gratuitamente de la página de MSXDEV. Me queda aquí. Le podéis contactar a él y ya él os comenta cómo seguís el proceso. Y uno de ellos, este es que estamos viendo ahora, está jugando Juanje, que es el Spelunky. Me había quedado enganchado y ya no sé cómo salir de aquí. No sé si me podéis ayudar a cómo salgo de aquí, o tengo que reiniciar, o qué tengo que hacer aquí. No, puedes saltar desde la cuerda, en teoría. Dos veces para arriba. Ahora, vale. Caramba. Las cuerdas son dos veces para arriba. Vale, me había quedado ahí enganchado. John, we have a new friend. STC Blog is trying to contact with you in order to work together, eh? I'm sorry. The STC blog in the chat interested in work with you, huh? Yeah, I just read so. I said, Conan style of music. Ah, yeah. I think actually the old Conan music, you know, the music from Basil Poledouris. Uh huh. Also did the music for the RoboCop music, by the way. Uh-huh. It's one of, in my opinion, it's one of the best movie soundtracks ever. I love the music of the original Conan the Barbarian. Mm-hmm. I think that game, Rastan, you know, Rastan Saga, uh-huh. You know, right? Uh-huh. I think it kind of imitates the style while still being original. I love it. I really love it. I would just have wished that they did an FMPEG version of the music. So I still plan to do an FMPEG version of that music, of the Rostam music. But my friend Maits, Jelle Jelsma, mm-hmm. You know that guy? Yeah. Yeah, he's one of the veteran Moonblaster composer. He actually taught me a lot about composing Moonblaster 1994. I think he did an MB Stereo version of that music. Mm-hmm. So, but of course, I'm super flattered always if people like my music and like to work with me, you know. Yeah. I just have to warn, and Kenneth of Time Magazine, he can also tell you about that and more people. That I'm very perfectionistic, so that's not always fun. Bueno, estoy manqueando un poquito, no he jugado yo mucho a este Spelunky, me habré llegado a un par de niveles más de los que estamos ahora. De hecho, no me acordaba ni cómo saltar, o sea que ya con eso lo digo todo, pero bueno. Bueno, Joaquín, lo que quieras decir, tú que no eres jurado como yo, podemos... Yo, como no soy jurado, te digo, este es el ganador, punto. Para mí, en mi opinión, no soy jurado, pero para mí es el que tiene que ganar. Yo creo que es el más completo de todos, entre los tiros de objetos, los todo es destruible, o sea, con las bombas, puedes lanzar las bombas en diferentes arcos, también las lianas también las puedes lanzar también de diferentes formas, recoges objetos, utilizas objetos. Por cierto, una puerta que te quedaste ahí que te abrí y te cerraba, y un Totem Antres que tienes que coger, que es el que tú utilizas. Sí, para... pero lo intenté con la piedra y no me salió. Bueno, pero es Totem grande, uno de oro. Ah, vale. Y nada, el juego está... es un juegazo, ya lo he hecho horas y horas. Es una gozada directamente. Y si se... bueno, saliendo un cartucho, pues mira, compro obligada eso.
Oye, Konamito, cuando dices que van a salir en edición física, ¿va a ser algo parecido a lo que hace, por ejemplo, la CPC RetroDev, que la organización a un determinado número, o a todos en este caso, ¿no? Le saca una cintita, la organización les ayuda a ver ese producto en la calle en edición física, o es que ellos por su cuenta lo van a hacer? No. Esto es algo independiente entre Matra y los propios interesados, los propios desarrolladores. En este caso, Santi Ontañón, el chico este, el GW Workshop, que es el de Sebimodoki y el del Draconic Throne. O sea, es un trato que ellos han hecho aparte de la MSXD. O sea, la MSXD no ha intervenido para nada. Pero bueno, yo me alegro mucho de que la MSXD sirva para que los juegos, aparte de estar disponibles gratuitamente para todos, los podamos jugar, pues aquellos que quieran tener una copia física, pues puedan también adquirirla a través de este servicio que tiene Matra o también tiene Manuel Pasos, ¿no? Pero en este caso estos cartuchos van a ser puestos a la venta por Matra en la próxima RUD MSX, que es el 9 de diciembre. Una cosa que no te he preguntado, y como ya hemos visto todos los juegos, llevamos 2 horas, pues ya vamos a ir terminando. Una cosa que te he preguntado es si la MSX Dev tiene alguna dotación económica o de reconocimiento en cuanto a premios. Sí, los premios que se van a dar en la MSX Dev vienen íntegramente todos de las donaciones que han hecho varias personas. De hecho, en la página de la MSX Dev, en las reglas, se ha ido poniendo la lista de las personas que han ido participando. Uh-huh. Y si bien es cierto que este año teníamos pensado hacer una especie de crowdfunding para animar a la gente a que participara en la dotación de los premios, pero bueno, al final no se materializó. Llevar un crowdfunding es un poco pesado, es un poco, sí. Hay que estar encima, hay que estar mirando las recompensas, escribiendo a la gente, mandando email a la gente, dudas, etcétera. Entonces lo descartamos y se quedó pues como ha sido casi siempre la MSX, a través de donaciones por PayPal. Uh-huh. Y en cuanto a premios, bueno, también había otro apartado que era de patrocinio, que aquel que lo quisiera pues podía patrocinar pues un tipo de premio, pues el al juego que me tenga mejor gráfico, al mejor arcade o al mejor shoot 'em up. Pero a día de hoy pues no ha habido, no se ha materializado nada y nadie ha aportado nada para regalar o para obsequiar a los que ellos crean conveniente, ¿no? Pues yo quiero aportar una camiseta, por ejemplo, al mejor shoot 'em up. Pues mira, yo voy a ofrecer un cartucho ROM al juego que tenga la mejor música. Pero ese tipo de colaboración pues tampoco se ha materializado en el día de hoy. Hasta el día de hoy, vamos. Ya, entiendo. Pues ya para terminar un poco, pues ya que estamos metidos en el tema este de los premios, pues comentar que tendrán premio los tres primeros clasificados y claro, el concurso se divide como comenté antes en dos categorías: la categoría clásica y la categoría freestyle. ¿Qué pasa? Que en la categoría freestyle solo hay dos juegos ganadores. Habrá un ganador, un primer lugar y un segundo lugar. No hay lugar para el tercero. Estupendo. Bueno, para ir terminando, Joaquín, ¿cuál es tu opinión acerca de los títulos presentados este año como buen aficionado, usuario y amante del MSX? Este año tiene un muy buen nivel, por lo menos de lo que es el Draconic, no sé si lo he pronunciado bien. Draconic Throne. Eso, Draconic Throne. El que se parece al Sepius, perdón, porque el nombre ya pues papelita, y este es Pelunker, y creo que el Pelunker va a ganar de Cali, o debería ganar de Cali, por lo menos en mi opinión. O sea, ese tu favorito lo tienes claro, ¿no? Sí, este año sí. Además, no, como el otro, el que se parece al Sebius, el Sebimodoki, para pronunciarlo. No sé si restarle puntos por el nombre aquí. Está en otra categoría, pues tampoco tiene mucho impacto. Dentro de lo que cabe, están bien. Ese, el Tales of Popolón, meter en el entorno 3D en el MXX1, que vale, jugando con otros más avanzados, o sea, el 2, el 5R,
se va muchísimo más fluido, es mucho más probable, pero ya es completamente meritorio meterlo en un CX1 y que es el Maciax, vale, es una buena idea, tal. Ya, yo creo que ya pasó su tiempo, pero es un juego, el Skulls, el Basic, bueno, es un minijuego, te pica durante unos minutillos. Nah, eso y es. Está bien presentado. Te pica, pero después una frustración muy grande. Sí. Y el Slim Center, ¿qué quieres que te diga? También es un gran juego, muy divertido, pero claro, espero que gráficamente está, creo que a otro nivel. O sea, no sé si no, creo que me olvido de alguno, creo que sí. El Magical Tower, que se, bueno, está también bien, pero creo que para mi gusto en jugabilidad, Slime Center está por encima. No, ahí ya, eso es claro, su perspectiva de un jugador, ¿no? De una persona que está mirando lo gráfico y la música y el baremo perfecto, y como jugador, para mí me divierte más el Slime Center. Pero bueno, eso es como gusto, y dentro de lo que es la calidad general, oye, pues muy bien. Bueno, antes de dar paso a Konamito, para que despide y cierre este directo de MSXD, vamos a hablar a John, agradecerle que haya estado aquí, porque ha sido un verdadero placer tenerlo. Ha interactuado muchísimo con el chat, creo que incluso aquellos que tengáis mucho control de inglés, creo que ha expresado bastante, de manera bastante clara, todas sus ideas y eso. John, we are just near to end this live event, and I'm very, yeah, very pleasure to have you here tonight. I'm very pleasure to have you here. It's an honor for me, one man like you, making music for games to MSX, making things for this kind of microcomputer, and keep working on it. For me, it's marvelous. It's great, and thank you very much for being here. As before to leave, I want you to speak about whatever you want, about the contest, about the new productions, about the new games, about whatever you want before we leave, okay? So now is your time. Yeah. All right. Well, first of all, really thanks for inviting me. Thank it you was, to you. It was a big pleasure. I love to answer your questions. Thank I you love very much. To see the reactions. I think I can speak also for Andres, for Konamito, that we are really thrilled that there's so much interest in the contest, and that shows that we are not doing it for nothing, but that people really actually appreciate it. A lot of they appreciate a lot of, yeah. That's fantastic. I love to see the reactions and the interest, and that gives me the energy to keep on carrying on doing it and organizing. And the same, I didn't expect that people would talk about my music, because it was about the contest, of course. Mm-hmm. So that was very surprising to me, and I'm a little bit touched of the reactions about my music. So I only have to say this about this: as long as you keep listening to it, I will keep making it. Okay, and it's a very good pleasure to have you here, and it's a very good pleasure to keep work on computers and to keep making music for any kind of game in each platforms, for the new platform, Nintendo DS, whatever. It's very, very, very nicer. Well, check out my a little bit of advertisement. Check out my YouTube channel. Yeah, I give the your YouTube channel is in the description below of the video. I hope you have new visitors, new subscribers as well. It's linked, and also your web you gave me before. I also could and pass later on the link you give me before, and it's a very good pleasure. So the people know about you, know about your work, and know about your kind of games. It's a very good pleasure, sir. Yeah, and now I just have to subscribe to your channel. Yeah, of course, I will do so with you. No problem. Do you used to have live events, or you just upload your material? Well, this is the first time I get interviewed like this. So. Oh, it's a honor for me. So, thank you very much for being the first one. thank you very much. Okay. Yeah.
Let Economito and the live event as well in English or Spanish. Economito, it's time for you. Bueno, primero quiero agradecerle a John, se lo voy a decir en inglés y no me importa. John, thank you so much for being my companion in this MSX team. I hope that we can go on with the next edition of MSX Dev. And sure. Thank you for your support and your work in this MSX Dev editions that we have been together. It's a pleasure to collaborate and work with you. Really. Thank you. Thank you, Andres. You're welcome. Bueno, le estaba agradeciendo a John el trabajo y el soporte, el apoyo que me ha dado durante estas dos ediciones de la MSX Dev. No es fácil llevar un concurso de este tipo porque, bueno, por detrás pues siempre hay cosillas, ¿no? Cosillas en cuanto a que hay que tomar decisiones, hay que decidir qué hacer, qué no hacer, a veces se hace un poco complicado, y contentar a todo el mundo no es nada fácil, ¿no? No es fácil contentar a todo el mundo. Hay gente que, bueno, pues que se molesta un poco más, gente que no se molesta. Entonces, eso es lo difícil de esta MS, de llevar un concurso como este, como la MSX. Pero para mí es un honor el estar con John trabajando junto por este concurso, y esperamos hacerlo aún mejor en la próxima edición. Gracias a Juanje, por como siempre, por invitarme a su canal para poder hablar de estas cosillas del MSX, poder presentar la MSX Dev quizás a gente que ha sido a tu canal, que a lo mejor no conocía el concurso. Y como siempre, es un agradable momento el estar contigo, con Retroabuelo, con John y con todos los compañeros y amigos y amigas que están en el chat. Gracias a todos por su apoyo. Y quería también aprovechar, agradecer, ya que esto va de la MSX, pues agradecer a todos los que han colaborado con la MSX, todos los que han programado, los que han lanzado juegos y han hecho posible esta MSX durante tantos años. Gracias a todos. Pues muchas gracias a vosotros, porque ya sabéis que sin el canal se habla de videojuegos, sin el canal se habla de videojuegos retro, el MSX, sin gente como Joaquín, sin gente como tú, sin gente como Elri, sin gente como Araubi, sin gente como Troma, no sería posible, obviamente, porque estaría haciendo un paripé de proporción apocalíptica. Y así que prefiero rodearme de gente que vivió la época, de gente que sigue jugando y de gente que, en este caso, como John, still making things, so that is great. Ok, sir. John, thank you very much. Yeah. You too. Ok, so le explicáis ahora a John que vamos a terminar el directo, que voy a poner la musiquilla, que si quiere no cuelgue para charlar antes de irnos, pero no sin antes, y como viene siendo tradición, despedirme de todos aquellos que habéis estado aquí esta noche. Muchísimas gracias a todos. Ya sabía yo de antemano que el MSX proporciona bastantes buenos ratos y bastantes espectadores, pero bueno, ya sabéis que el contenido del canal es variado y últimamente me estoy prodigando más y pienso seguir prodigándome más en este tipo de directos, de entrevistas, de gente que hace cosas, porque está muy bien, como lo he dicho muchas veces, hablar de tiempos pasados, pero no olvidemos que se siguen haciendo cosas para todos estos sistemas a día de hoy maravillosas. Así que muchísimas gracias, y me uno a lo que decía Konamito, de que muchísimas gracias a todos y cada uno de aquellos que han colaborado, que han presentado o que hacen esta MSXD año a año posible. Así que muchísimas gracias, Sergio Q, Juan José Arena, Guindaco, Retropiselado, Lucas Rodríguez, JQ Gamer, J. Vincent, John Hasik, obviamente, Dubereto, STC Blog. Mira, si os he puesto en contacto, pues os lleváis, El Pirao, Oscar Kenes de Kai, que por cierto, Oscar Kenes, pues también tienes aquí tu espacio, el día que te quieras venir y contar cómo va todo, bienvenido eres. Tranquitronquista, Daniel González, Araubi, por supuesto, está con nosotros un ratito. El Rick también estuvo con nosotros. Flunky, JQ Gamer, Guindaco, creo que ya lo he dicho. Había otro Oscar por aquí, Oscar Gómez. En fin, pues todos los que había estado. Diek As también está con nosotros. Han Solo también. Yo que sé, muchísima gente. Si se me olvida uno, ya sabéis, os pido muchas disculpas. Diek As también está con nosotros. ¿Quién más? Bueno, Oscar Kene, ya lo he dicho, Sandía Machín también, STC Blog también, Francisco Javier Rodríguez, Sergio Q, en fin, Lucas Rodríguez, pues a todos los que habéis estado, muchísimas, Dubereto también está por aquí, muchísimas gracias. Un saludo a Javi Ortiz, un saludo a todos los componentes y miembros del canal de Telegram que comparto con Javi el Espectrunero Ortiz. Y como digo siempre, chicos, pues esto es así, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Chao, chao.
Bye. Adiós. Vale.